Estamos de regreso. Mire usted, este viernes por la tarde en la Universidad Iberoamericana se va a llevar a cabo un taller sobre la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guanajuato. Retos y perspectivas lo va a impartir Paulina Gutiérrez. Ella pertenece a la organización internacional Artículo 19. Está dirigida a organizaciones de derechos humanos, pero también a comunicadores de Guanajuato. Para abundar sobre este tema, para que nos platique de qué se trata, por qué la importancia de este tipo de eventos y este tipo de divulgación, tenemos en la línea telefónica Luis Eduardo Knapp Moreno. Él es abogado también y pertenece a Artículo 19. Abogado, licenciado Luis Eduardo Knapp, buena tarde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Arnoldo, muchas gracias por el espacio. Pues sobre todo comentar, estamos en Guanajuato en un debate muy lento, por cierto, sobre una ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto se ha legislado ya a nivel nacional. ¿Cuál es la relevancia de que una sociedad se preocupe por proteger a quienes son activistas en estas materias? Mira, pues es muy importante la protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, porque su labor es muy relevante para la sociedad en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una sociedad donde se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información, pues es una sociedad con una democracia sólida. Al contrario, donde no se respeta, bueno, pues vemos fallas estructurales, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de iniciativas de regulación a favor de la protección a personas defensoras y a periodistas por su labor trascendental y sobre todo, bueno, pues en el contexto actual en el que vivimos en México, muy preocupante en cuanto a violencia y agresiones en contra de personas defensoras y de periodistas. Entonces es muy importante que no se olvide este tema y se regule a favor de sus actividades muy importantes para la sociedad. Luis Eduardo, déjame preguntarte, tuvimos un caso aquí en Guanajuato, el caso de la periodista Carla Silva, agredida en las propias instalaciones de su periódico, una corresponsalía en el municipio de Silao, pero hemos observado dos cosas. La primera, sus agresores que fueron detenidos solamente están siendo juzgados por delitos del fuero común. Y una notable ausencia de la Fiscalía Especial en materia de libertad de expresión, que pues por ninguna parte la vemos aparecer, no obstante que bueno, pues es federal, debería abordar estos casos, ¿no? Así es, así es. Hay varias dolencias ahí en la Fiscalía Especializada contra delitos contra la libertad de expresión, la FEADLE. Bueno, ahí ya está, la Fiscalía está obligada constitucionalmente, en el artículo 73, expresamente está la facultad de que conozca de casos de delitos contra la libertad de expresión, asimismo en el Código de Procedimientos Penales, Código Federal de Procedimientos Penales, también está claramente ahí regulado las hipótesis en el artículo 10, donde está obligada a conocer de estos casos, a traer los casos de nivel local a nivel federal. Esto pues por los niveles de impunidad que ha habido en los últimos años. Sin embargo, pues la Fiscalía de la PGR pues no demuestra voluntad para atraer estos casos y conocer de ello. Entonces, pues esto lleva a la impunidad que es generalizada en el país, sobre todo en agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos. Parece entonces que no basta con crear y reformar las leyes. Sí, no, por supuesto que no. Digo, México se caracteriza por firmar tratados internacionales en derechos humanos. Sale un tratado y ahí está México firmándolo. Crea leyes, pero pues lo importante es la voluntad política de los funcionarios, de los servidores públicos, para conocer este tipo de casos y que no quede en impunidad estas agresiones y estas violaciones a derechos humanos. En este contexto, platícanos un poco de qué va a tratar este seminario que viene a impartir Paulina Gutiérrez de Artículo 19, a quién va dirigido, cuál es la idea, un poco para que quienes nos escuchan pues tengan noticia. Es el viernes en la Universidad Iberoamericana por la tarde. Pues mira, es un taller, un espacio importante para analizar esta iniciativa de ley que se presentó en Guanajuato para protección de personas defensoras y periodistas. La iniciativa pues se presentó el 5 de junio del 2014 por el grupo parlamentario del PRD.
Y bueno, este tipo de espacios son importantes para que abonen a la discusión, ¿no? Invitar a organizaciones, a personas que conocen del tema, para enriquecer el debate, ¿no? Enriquecer el debate y dar también insumos al Congreso, al Poder Legislativo, para que se apruebe una ley a favor de la protección buena, con estándares internacionales. Pero bueno, como te comentaba, pues además de aprobar la ley, pues falta la voluntad, ¿no?, política de las personas en su cumplimiento, en su implementación, ¿no? Pero entonces, pues este tipo de espacios es importante. Digo, el poder legislativo es importante, no nada más el de Guanajuato, ¿no? Todos los poderes legislativos es importante que se abran a este tipo de espacios, que tengan comunicación constante con organizaciones, con personas defensoras de derechos humanos, con periodistas que son los sujetos regulados en esta ley, los interesados, para ampliar y enriquecer el debate. Entonces, pues es muy importante en este taller, pues se va a abonar a la discusión, se va a analizar la iniciativa. Ya desde artículo 19 ya hemos elaborado un análisis de la iniciativa, entonces, pues para principalmente es el taller, este tipo de espacios para ello. Muy bien, pues estaremos atentos el viernes por la tarde también, bueno, asistiremos como zona franca, pero pues una invitación a todos los colegas y también a los activistas en materia de defensa de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los migrantes, de los indígenas, etcétera, a acercarse ahí a la Universidad Iberoamericana, ¿no, Luis Eduardo? Claro, claro que sí. No, y es muy importante, como te digo, qué bueno que esté este tipo de iniciativas, de abrir este tipo de espacios para abonar a la discusión y bueno, que se atienda a este problema que sí es muy preocupante en agresiones a personas defensoras y a periodistas, pues su actividad es totalmente importante para el país. Muy bien, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y bueno, estamos pendientes el viernes 20, ya en un par de días, aquí en la Universidad Iberoamericana de León. Artículo 19, nada más dime antes, para que también le quede un poco claro a la gente que nos escucha, ¿qué es Artículo 19? Bueno, Artículo 19 es una organización internacional de derechos humanos que protege su labor primordial es proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, bueno, pues su sede está en Londres, aquí la Oficina para México y Centroamérica funciona desde el 2006. Entonces, pues tratamos de hacer una labor en defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información, de protección a periodistas, de legislaciones en estas materias. Entonces, pues fundamentalmente es el propósito que tiene y el papel principal de artículo 19. Con una vinculación con las Naciones Unidas, ¿no? Entiendo. Sí, claro, claro. No, y bueno, estamos en contacto directo también con otras organizaciones internacionales para este tema, pues importante, ¿no?, de la libertad de expresión y el derecho a la información. Muy bien, y estarán aquí en León este viernes. Muchísimas gracias, Luis Eduardo Knapp. Yo te agradezco este espacio de tiempo que nos diste y estamos pendientes de su actividad aquí en León, Guanajuato. No, muchas gracias por el espacio, Arnoldo, y estamos en contacto, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Yo le agradezco al maestro Raimundo Sandoval, también de la Universidad Iberoamericana, habernos hecho esta invitación y tenernos al tanto de este tipo de actividades. Déjeme hacer una pausa para continuar ahora sí en